El fuego y la muerte yacen a lo largo del camino que recorres, y con la mano sangrienta ambos señalan ese camino hasta el final. No más acertijos. Diga lo que sabe de estos hombres bestia y habla claro. Hablo tan claramente como puedo. Debes sofocar las llamas de tu furia si quieres comprender. Asesino de dioses, debes controlarte. Controlo mi rabia, vidente. Habla, pues. Estoy escuchando. Aquellos a quienes buscas son conocidos como los Berserkers. Son al mismo tiempo más que hombres y menos que humanos. Antes eran muchos en esta tierra, pero ahora solo quedan un puñado. Y aunque sus llamas no puedan arder con tanta intensidad, sus fuegos aún no se han extinguido. Los berserkers extraen su fuerza del poder de los espíritus y animales que ellos han consagrado en un tótem. Te adoran como un dios. Rezan a su dios hecho por ellos mismos para fortalecer y endurecer el cuerpo, prometiéndole sangre y lealtad a cambio. La furia del berserker alimenta su fe. Su cuerpo se tuerce en una manifestación física de su ira. Y por eso, los berserkers obtienen gran fuerza de su furia. Su número disminuye con cada generación que pasa. Y he visto en las llamas que pronto se irán de la faz de la tierra. ¿Ese tótem es la fuente de su poder? Es el foco de su poder, sí, pero no su fuente. Obtienen su fuerza del dios oso que veneran, pero es el poder de su propia rabia lo que les permite aprovechar esa fuerza. Asimismo, la fuente de su fortaleza es también su mayor debilidad. Esa furia que arde dentro les da poder, pero les roba su capacidad de razonar. No actúan por sabiduría, sino por furia, lo que significa que a menudo toman decisiones insensatas. Creo que esto lo comprendes mejor que nadie. Las palabras de la anciana no son desafiantes, y aún así me enfado al oírlas. Sé que son ciertas. Demasiado tengo con dejar que mi rabia guíe mis acciones sin atender a las consecuencias. Mi instinto siempre alerta para golpear primero, pero no soy más que una pequeña bestia, como los tres malditos berserker, respondiendo solamente a la llamada de sangre. Yo controlo mi rabia. No me controla. Dígame, pues, ¿dónde se debe encontrar ese tótem del dios oso? Hay un ritual que puedo realizar y me revelará su ubicación. Si empiezo ahora, debería tener una respuesta a la vez.
Pero el ritual no es fácil. Y la respuesta que busques tendrá un precio. Asesina de dioses. ¿Qué precio? Uno que tendrás que pagar cuando llegue el momento. Muy bien. Hazlo, bruja. Esperaré fuera. ¿Padre? ¿Qué? ¿Realmente crees que podrían venir más de esos hombres? ¿Y si vuelve madre mientras estamos lejos? ¿Y si...? Escucha, chico. Haz lo que te digo y todo. ¡Tengo la respuesta! ¿Ya sabe dónde están? ¡Sí! Sé dónde se encuentran los últimos berserker. ¿Dónde, mujer? ¡Escúpelo! Los encontrarás en una casa común. A un día y al norte de aquí. En las estribaciones de las grandes montañas. ¿Y el tótem está con ellos? Sí. Destruyelo. Roba los berserkers de su monstruosa fuerza. Y podrás tratarlos como simples hombres. Pero tenga en cuenta, Kratos, que debe enfrentarlos como hombres capaces de razonar y no llevarlos por la rabia. Si luchas con ellos transformados, seguro que perderás. Yo lucho con mis propios términos, anciana, como hago siempre. ¿Entonces nos vamos, padre? Tú no vas a ningún sitio, chico. ¿Qué quieres decir? Que no te pondré en peligro de nuevo. El chico se quedará con usted, vidente. Volveré cuando vea a los hombres bestia. ¿Cómo digas? No estás listo para seguir este camino. Te mantendrás a salvo y pronto regresarás al lado de tu madre. Sí, padre. La anciana decía la verdad. Hay fuego en el interior, pero todos duermen. ¿Son estos los berserkers que busco? ¿O simples guerreros? ¡El tótem! En caso de que despertaran, tendría que lidiar con 5 hombres bestia. Si destruyo el tótem mientras duermen, serían solo hombres. Tengo mi ira a punto de estallar, pero yo... la controlo. No me controla. La razón llama al sigilo, no al ataque. Aunque sería tan fácil eliminarlos mientras duermen, pero si solo uno de ellos tiene tiempo de llamar a su dios oso, podría ser demasiado tarde. No, maldita sea. No debo dejar que los pensamientos de ira recorran mi mente. Mi sangre arde en esta situación, dando forma física a mi ira. Daré final a esta locura, y entonces... Berserkers violaron la intimidad de mi casa. Vengo a poner fin a esto. Apartaros y viviréis. Poneros en mi contra, y os mataré con mis propias manos. La decisión es vuestra, pero destruiré el tótem. ¡Malditos! ¡Os llevaré al infierno! Continuará. Y hasta aquí el vídeo. Si lo has visto es porque o eres fan de Kratos o bien quieres conocerlo un poco mejor. Así pues, te invito a que veas todos los vídeos que ya he hecho sobre este grandioso personaje, como animaciones, doblajes y curiosidades como ¿por qué Ares ayuda a Kratos? ¿De dónde aparece el rey bárbaro? ¿Por qué Kratos no puede morir? Y muchas preguntas más resueltas ya en el canal. Sé un buen semidios y espartano suscribiéndote a un canal que de verdad es fan de Kratos. Mis 3 vídeos que te recomiendo de God of War son Kratos vs. Hulk, el resumen completo de God of War y el cómic de God of War. En serio, no te los puedes perder, no son épicos, son kratósticos.